Nos faltó, nos faltó humildad, si quiere denominarla así, nos faltó tiempo, nos faltó. nos faltó diálogo. Ha habido algunas posturas, yo le he definido para no ofender a nadie, caprichosa, ¿no? Vos no podés definir la política a partir de tu conveniencia personal. Eh, y en ese sentido el intendente ha tenido una conducta, si se quiere... Eh, caprichosa, que no nos ha permitido poder avanzar. Uh -huh. Esa idea de que si no soy candidato a gobernador no lo puede ser más nadie en el espacio nos ha puesto en una situación muy incómoda. Acordamos allá, casi a fines del año pasado, que se iban a realizar eh, una importante cantidad de encuestas y que el que tuviera primero era el candidato a gobernador y el que se, el segundo lo acompañaba como vice, y el primero era el candidato a intendente y el segundo viceintendente. Pero bueno, cuando vinieron los números de las encuestas, algunos dirigentes eh, no quisieron respetar la palabra empeñada y eso también compli complicó la cosa, ¿no? ¿no? Puede ser que en 20 años no tengamos un dirigente político de los importantes que se hizo rico preso, porque acá en Córdoba pareciera que son todos candidatos a, a ser, eh, al pontificado, a, a, a casi a ser canonizados, porque en definitiva la matriz de corrupción en Córdoba no se investiga. En agosto y en octubre el presidente Macri va a ganar a Córdoba y la va a ganar por un buen margen de votos, eso no tenga ninguna duda.